Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Bienvenidos al Apostadero. Todas las semanas, mucho para compartir. Hoy tenemos un programa increíble, por eso te propongo que te quedes con nosotros. Ponete cómodo, que así arrancamos el Apostadero de hoy. Amigos de esta gran comunidad del Chamigo Team, bienvenidos. Cambiamos de oficina, esta oficina es más grande, estamos en la inmensidad del mar argentino. ¿Por qué razón? Porque vinimos a la mayor cita de pesca deportiva de la costa atlántica. Un mega evento que cumple 60 ediciones y que detrás de ello hay mucha identidad, mucha cultura y mucha historia de la pesca de este estilo, esta modalidad, donde un anzuelo va hacia la inmensidad logrando los pescadores la mayor distancia posible. Estamos en las playas de Claromecó, provincia de Buenos Aires. Esta región es sede de las 24 horas de la Corvina Negra. 60 edición, una locura. Más de 3.000 pescadores, más de 3.000 cañas, más de 3.000 familias y miles de campamentos, porque detrás de cada pescador hay todo un proceso para aguantar las 24 horas de pesca. Imagínense lo que es hasta ahora. Ahora tenemos cielo despejado. Estamos a horas de culminar el concurso, pero hay que pasar la noche. Hay que bancar la parada y, por supuesto, la pasión del pescador está intacta. A disfrutar. Imágenes desde el mar, imágenes desde la playa, la esencia de los pescadores y, por supuesto, esta pasión, junto al Chamigo Team, la disfrutamos juntos. Bueno, mi nombre es Luis Giusti, soy de Villocampo, Santa Fe. Ahora estoy pescando en Claromecó. No saqué nada, pero una buena experiencia en el mar, así que estoy disfrutando un par de días acá y saludo a todos, a toda mi gente de Villocampo. Lourdes, ¿hace mucho que venís? No, es la primera vez. ¿Y qué tal? Contame la experiencia. Lindo, la primera vez. Amigos del Apostadero, ¿cómo están? Otra vez desde acá, desde las oficinas de Mule Sociedad Anónima. Bueno, presentando novedades, como siempre. El nuevo Handy de Motorola. Es un Handy muy versátil para todo tipo de actividades al aire libre, incluso para comunicarse de un depósito a otro, dentro de una fábrica. Bueno, tiene millones de usos. Las particularidades importantes que tiene es que es totalmente estanco. Viene con 22 canales. El color, fíjense lo que es una locura. Es uno de los handy más vendidos de Motorola. Somos los únicos en el país que tenemos este modelo, junto con el T801. Así que bueno, viene con la batería de larga duración. Y si te quedaste sin batería, lo podés usar con 3 pilas. Viene con los clips de cinturón y el cargador doble, para cargar los dos handys a la vez. La batería dura muchísimo. Así que bueno, llámenos. Hemos importado una cantidad importante, pero bueno, se venden muy bien. Así que llámenos y ahí tienen abajo nuestras redes sociales, nuestro teléfono. Estamos para responderle todas sus inquietudes. Y bueno, nos vemos en el próximo programa mostrando más novedades. Hola amigos del Apostadero,
Soy Fernando Bragañolo desde Exhibiendo de Ventas de Forest. Hoy para hablarles de nuestra colección de bambú. Ustedes me dirán, ¿qué es nuestra colección de bambú? Bueno, particularmente es una serie de prendas basadas en telas de fibra de bambú. ¿Qué tiene de particular? Bárbaro, unas cuantas cosas. Para comenzar, el bambú es una fibra natural, no es una fibra sintética, lo cual nos da una comodidad muy grande, sobre todo para aquellas personas que son alérgicas. Segundo punto, todas las propiedades que trae el bambú no caducan en el tiempo, como sí pasa con los sintéticos, que requieren tratamientos químicos para imitar a los resultados de las fibras naturales. Entonces, el filtro solar, prácticamente un bloqueador total que tiene el bambú, no lo van a perder a pesar de los lavados que hagan en el tiempo. Por otro lado, la propiedad de respirabilidad del bambú ocurre exactamente lo mismo. No se degrada con el tiempo porque la planta no puede hacer otra cosa más que lo que está diseñada para hacer. Esta tela nosotros la utilizamos para muchas cosas, tanto para ropa interior térmica como para ropa exterior deportiva. En este momento estoy mostrando una remera que nosotros la utilizamos desde para salir a correr hasta para pescar. ¿Por qué? Porque justamente tiene una propiedad respirable tan alta que incluso siendo manga larga, ¿sí?, va a permitir que nuestro cuerpo mantenga sus 36 grados corporales a pesar del calor exterior, porque lo ayuda a transpirar con más velocidad y a bajar su temperatura. Aquí tenemos la herramienta ideal para poder aprovechar nuestro tiempo libre y disfrutarlo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, ya saben, siempre con su comercio de outdoor amigo o consultas a nuestra página web forestleather.com. Muchas gracias. Hasta luego. Si querés saber todo lo que pasa en el mundo outdoors, estás viendo el programa indicado. Somos El Apostadero, desde hace más de 20 años acercándote las notas que querés ver. Quédate con nosotros, un nuevo bloque arranca así. Casi al límite entre la provincia de Entre Ríos y Corrientes, al límite del Huayquirero, hicimos un cambio de chapa patente al tráiler, por las dudas, el tráiler que va cargado. Seguimos en este viaje muy pero muy especial de todo el equipo Chamigotín. Abrazos. Que no es nada más ni nada menos que humo, sigue estando presente. Si bien no hemos visto focos de incendio como fueron hace unas 3-4 semanas cuando anduvimos por aquí yendo a pescar a Itaibaté, sí notamos que sigue habiendo humo y hay un ambiente espeso en el aire, se siente. Estamos muy cerquita, nosotros tuvimos un percance con el tráiler, típica de estas iniciativas,
pero lo pudimos resolver y en breve vamos a estar en zona de Concepción para hacer entrega de este viaje tan especial, que nada tiene que ver con una cobertura de outdoor o turismo, sino tiene que ver más con un compromiso asumido por parte de todo este gran equipo del Chamigo Team y por supuesto a toda la familia también de la Setúbal. El piloto, impecable. Más tranquilo después del momento que tuvimos con nuestro tráiler, ¿eh? Pero todo bien. Seguimos viaje a llevar las donaciones y bueno, nos ayudará a Corrientes, que siempre nos recibe de la mejor manera. Ahora nos toca a nosotros darle una mano. Nos vemos en un ratito. Estamos a la 11ª edición de la Expo Cuchillería y Militaria. Del 13 al 15 de mayo en el Club Español de Buenos Aires. Expo Cuchillería y Militaria. No te la pierdas. ¿Qué tal, amigos del Apostadero? Un gusto recibirlos, como siempre, en los 18 años de trayectoria de nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario. De nuestro curso Mecánico Armero podrán apreciar parte del trabajo que realizan los alumnos del nivel 1 de este curso único en su tipo en el país. Tengan en cuenta de que durante el curso primer nivel la persona aprende a conocer las armas en detalle, cada una de las piezas que la integran y su función. Por ello, estamos hablando de armas de todo tipo, armas cortas, tanto revólver como pistola en simple y doble acción, escopeta repetición y semiautomática y carabina repetición y semiautomática. Con ustedes las imágenes. Revólver calibre 357 Magnum, marca Taurus, de 6 pulgadas de largo de tubo cañón, o sea 152,4 milímetros, con un peso total de 1.155 gramos. Proceso de armado. Colocamos el resorte del extractor en el alojamiento de brazo oscilante y luego a este en el tambor. Armamos la varilla de la expulsión y el extractor en el alojamiento que para tal fin tiene el tambor. Probamos el funcionamiento, colocamos el resorte y finalizamos con el armado de la varilla. Vamos a colocar a continuación el resorte del tope del tambor y el tope a continuación. Paso seguido, vamos a colocar sobre la armadura la llave de cierre. Ayudándonos con un destornillador adecuado, posicionamos esta última pieza. Pasamos a montar el conjunto cola del disparador y vinculándola con la barra de transferencia de seguridad. Una vez finalizado el armado de estas dos piezas, procedemos al montaje del conjunto martillo. Vinculándolo con el conjunto cola del disparador y con la barra de transferencia de seguridad. Seguidamente colocamos la leva del cilindro
para a continuación comenzar con el armado del conjunto resorte del disparador. Presionando sobre esta última, es decir, la cola del disparador, comprimimos el resorte y sacamos el pasador correspondiente. A todos aquellos interesados en aprender cómo realizar un mantenimiento adecuado de su propia arma de fuego o quieran buscar una alternativa de salida laboral, les recomendamos cualquiera de los sistemas de cursados disponibles y al alcance de cada uno de ustedes. La inscripción de mecánico armero se encuentra abierta en forma permanente. También les recordamos que el próximo 18 de marzo daremos inicio a nuestro curso Instructor de Tiro ACMAC, el más importante de la Argentina. Nuestros puntos de contacto: www.cesbarrosario.com.ar, info@cesbarrosario.com.ar y también a través de Facebook o Instagram. De esta manera, y como siempre agradeciendo vuestra atención, nos despedimos hasta una próxima nota. Apostadero, ¿cómo están? Bueno, vieron que tenemos días lindos, días feos, por ahí te fuiste de vacaciones, te tocó esos días en la costa que viene la sudestada y viene fresquete. Bueno, yo te había mostrado este producto como Remera Fit, que es como se llama. Pero te cuento que viene ideal, no pesa nada, no ocupa espacio y una cosa importantísima es que no se arruga y te puede servir perfectamente de tipo bucito, decís, me voy a poner un bucito, hace frío, no está para la remera, no está para llevarme algo largo, no está para campera. Esto te salva. Primero, que te muestro que, como ves, de verdad, yo acá lo estoy haciendo un bollito, pero si lo abra, no ocupa nada, nada de nada, no pesa nada. Se estira un montón, si te fuiste a comer churros, a la parrilla, a la playa, mira, no se deforma. O sea que este, además se seca súper rápido, lo lavas, plum, listo. Mira, estos dos modelos, este que tengo acá y este de plumitas, que fueron los que hicimos esta temporada que tanto les gustó y ustedes pidieron, bueno, tenés estas dos opciones. Si la lycra no te gusta mucho y te gusta un poquito más el algodón, la textura del algodón, bueno, también tenemos una para vos, que es esta, que también la hicimos en pluma porque fue... es el camuflado que más fans tiene este, así que bueno, tenemos varios productos con este estampado porque la verdad es que les gustó muchísimo. Como ven acá, tiene cuellito alto, cierre, tiene mitón, o sea que si vos te dedicás tal vez también a lo que es la actividad física o te gusta andar en bici, bueno, viste que a veces se te lastima la mano, con esto no tenés problema porque la tenés cubierta. Queda bien al cuerpo, para la gente que corre, la verdad es que tiene un montón de usos. La puedes usar toda cerrada, tipo bucito, tipo remera, o te podés tener una remera puesta abajo y la usas arriba con el cuellito abierto.
Esto viene en talles comunes y especiales. Yo te hice hincapié en estos tres primeros camuflados que te mostré. Pero si no te gusta el camuflado, eso es un poco más tranqui. Bueno, fíjate que acá tenés en color salmón, en color gris, o sea, súper clásico, y también en azul Francia. Esta es una prenda que realmente es una muy buena inversión para vos comerciante tenerla, porque es un producto que se vende durante todo el año. Y para vos, que sos el que va a usar el producto, también es un productazo porque te sirve para un montón de cosas. Y ya te dije, se seca rápido, no se plancha, no pesa y no se arruga. El producto perfecto. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Bueno, amigos del Apostadero, tengan ustedes muy buenos días acá desde La Triestina para mostrarles lo que tenemos listo para la venta con su Queen respectivamente para, no es cierto, directamente se pueda hacer la tramitación, ¿eh? Todo material usado, en muy buen estado. Empezamos, no es cierto, a mostrarles, acá tenemos un fusil Mauser original, calibre 7.65, un fusil de infantería, con su bayoneta, original, Mauser 1901. Acá tenemos una escopetita belga, hermosa, una escopeta muy buscada, con martillo a la vista, en calibre 14, calibre 32 UAB, ¿no es cierto? También muy, muy linda y en muy lindas condiciones. El clásico riflecito, ¿no? A repetición manual, Winchester calibre 22 LR y calibre 22 corto, tira las dos municiones también en un estado de perfecta conservación. Combo 870, Remington 870 Express Magnum, ¿no es cierto? En culata de nogal, como ustedes lo pueden ver, con cañón de 18 pulgadas y media y el cañón adicional de 28 pulgadas. CZ635, una pistola de muy, muy, muy tamaño reducido, ¿no? Como pueden ver, en calibre 635, también en un estado muy, muy bueno. Revólveres Llama y Astra a cantidad, a granel, en muy buen estado, totalmente de acero, en 4 pulgadas y 6 tiros, también hay cantidad, hay precios muy, muy especiales como para agencias de seguridad, ¿no es cierto?, reventa, eso ténganlo en cuenta porque son revólveres que andan muy bien. Esto es algo raro, ¿no es cierto?, no lo van a ver en muchas ocasiones, un revólver Colt original, calibre 357, 6 tiros en acero inoxidable, en muy buen estado, el modelo King Cobra, ¿no es cierto?, de la afamada marca americana. Pistola de Smith Wesson, calibre 9 milímetros, también en un estado, como lo pueden ver, muy, muy, muy bueno. Versa, varios modelos, tenés calibre la Thunder 22, Thunder 380, tenés la BP9, una Thunder 9, así que siempre en Versa, ¿no es cierto?, la prestigiosa marca argentina, hay pistolas, ¿no es cierto?, a muy buen uso con la garantía nuestra y lógicamente garantía de por vida de la Triestina. Beretta calibre 22 LR, acá tenemos un colcito en calibre 32, también en un estado de conservación muy bueno. Revólveres Llama y Astra restaurados, ¿no es cierto?, como mostramos anteriormente. Pistola Sig Sauer 9 milímetros. Todo esto lo puedes ver en nuestra página. Entrás en armas usadas, armas largas, armas cortas, pistolas, revólver. Y ahí vas a tener fotos y vas a tener los precios de toda esta mercadería. Así que, lógicamente, seguimos con novedades. Entra toda la línea ACAR semiautomática, entra Franchi Horizon, entra CZ. Así que estén atentos porque es un año con muchas novedades.
Les mando un abrazo a todos los televidentes que nos siguen y bueno, desde la Triestina, muchas gracias. Chau, chau. Presentamos la línea completa de salvavidas que se adapta a cada tipo de tus actividades. Extremo, poncho, estándar y de niños. Están aprobados por la nueva reglamentación de Prefectura Naval Argentina. Nuevos modelos de remeras estampadas con protección UV. Seguinos en Instagram y Facebook como Suri Aventura. Cuchillos Yarará. Para usuarios exigentes. Un modelo para cada necesidad. Calidad internacional. Hechos en Argentina. ¿Sabías que con CESBA Rosario podés realizar cursos en modalidad online sin moverte de tu casa? No te pierdas la oportunidad de especializarte con los mejores docentes y el equipo profesional interdisciplinario de CESBA Rosario. Inscripción permanente. Informes e inscripción, info@cesbarosario.com.ar, www.cesbarosario.com.ar.